Ahora sí se voló la barda este canal conservador, puso a 5 contra 1 de Morena. Corre video. A mí me gusta mucho traer el tema justamente de lo que puede llegar a pasar el día de mañana con este proyecto completamente antijurídico, completamente en el orden de las barbaridades jurídicas. Y voy a tratar de explicar por qué. Nuestra constitución, por allá en 1917, los constituyentes fundan al Estado mexicano como un Estado, una república democrática, federal y representativa, ¿no? Democrática porque se pretende que exista la voluntad del pueblo. Federal porque se necesita que exista un federalismo, que los estados de la República participen en las decisiones. Y representativa porque tenemos un esquema representativo de democracia, ¿no? En esa lógica, ¿no? Nace el artículo 135 constitucional, ¿no? Que establece que el único poder que puede llevar a cabo reformas constitucionales es ciertamente el poder constituyente, el poder reformador. ¿Cuál es el poder reformador? ¿No? ¿Por qué es tan importante? O sea, es la Cámara de Senadores, la mayoría calificada, la Cámara de Diputados, la mayoría calificada y la mitad más uno de los congresos de los estados. Todos ellos, todo este sistema de enorme democracia decidió que íbamos a llevar a cabo reformas constitucionales. Me parece atinado decir que lo que se está haciendo es una atrocidad jurídica, porque fíjate, hay 2.753 acciones de inconstitucionalidad históricas, ¿eh? En toda la historia de nuestro país, en toda la historia de nuestro país y en todos los casos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cuando se trata de reformas constitucionales, ha dicho no proceden. No hay debate. Es un ruido de la oposición que últimamente se ha convertido en una oposición muy ruidosa. Paso a lo que se dijo ya acá. Ellos no son el poder constituyente y algunos de nosotros pensamos que todas las constituciones tienen una parte pétrea. No se dice que los estados estamos unidos en una federación para colaborar y para participar. No, no, no. El Acta Constitutiva de 1824 dijo que éramos una federación porque así convenía a los estados, no al revés. Hay partes pétreas en la revolución, en la constitución. Con esas mayorías pueden ellos disolver los partidos, pueden cambiar de régimen de gobierno, pueden convertirnos como Santana de un estado federado a un unitario. Y no te rías. El problema que tenemos es que tenemos un partido que se quiere apoderar de las instituciones. Nunca había estado en una crisis como la de esta de interpretación, porque nunca ninguna mayoría facciosa se hubiera atrevido a querernos arrebatar cosas previamente reconocidas. Por eso ellos dicen, pues nunca se habían metido. No, porque nunca nadie había presentado una tropelía legislativa como esta. Y el momento que tenemos mañana es un momento de esperanza que muchas personas tenemos respecto de que se conserve la República y el Poder Judicial de la Federación de manera democrática en conjunción con los otros poderes del Estado. Sí, dos más. Bueno, para ser muy claro, hay para todos, porque me gusta mucho, Pamela, que me hayas invitado a un programa donde casi son todos contra mí. No, yo siempre tengo para darles a todos. Bueno, primero, decirle a mi queridísimo coordinador de los diputados del PRI, ¿no? Que me da mucho gusto que por fin empiecen a retomar, ahora sí, principios del nacionalismo revolucionario que perdieron en su 19ª asamblea cuando decidieron volverse expertos en el liberalismo social, que tanto daño le hizo a este país. Así es que yo reconozco que, bueno, que por lo menos vuelva con principios revolucionarios nacionalistas. Creo que eso es un buen examen de autoconciencia. Felicidades, por supuesto. El segundo tema importante que me parece relevante es explicarle cómo funciona el sistema electoral en nuestro país. No es que porque hubiéramos obtenido el 54% de los votos tengamos que tener la misma representación. México tiene un sistema mixto. Es como si yo dijera que porque de los 300 distritos federales ganamos el 85%, tendríamos que tener el 85%. El esquema mixto lo que tiene es una proporcionalidad de distritos federales y otra parte proporcional, por cierto, de la cual durante muchos años fueron beneficiarios y no se quejaron. Quiero agregar también y decir con mucha claridad que el proyecto del ministro Alcántara Carranca no es más que un salvavidas que pretende lanzarle envenenado, por supuesto, a la presidenta de la República. Durante las primeras 17 hojas son 4 preceptos en donde explica por qué durante toda la historia de la Suprema Corte de Justicia decidieron siempre decir que no procedían. Después se avienta una marometa jurídica y las siguientes 20 historias trata de decir por qué la Constitución no es una carta magna, sino una ley que es susceptible a modificaciones. Luego, en la página 50 del proyecto, dice algo que me parece una aberración, ¿no? Toma un artículo que es el 136 constitucional, que habla de que en caso de rebelión, la Constitución no podrá perder su esencia una vez que se recupere la rebelión. Eso es el proyecto. Y al final acaba diciendo, muy rápido, dice, bueno, tenemos una salida, ¿eh? Cámbienos a nosotros y dejen a todos los demás. Es una argucia absolutamente política. Laura, bueno, Morena impuso a la mala su bodrio de reforma judicial. Después, temerosos, nosotros les interpusimos un amparo, como saben, en Movimiento Ciudadano, se los ganamos, una suspensión definitiva en donde frena la reforma, su aplicación, pero especialmente defiende los derechos de las y los trabajadores del Poder Judicial. No, estamos ante una venganza que viene del anterior Ejecutivo y que se continúa mecánicamente ahora,
para remover al Poder Judicial. En el Poder Judicial está la Suprema Corte de Justicia, que hay un componente político en su designación, lo hacen los senadores, como lo hacen los americanos y muchas partes del mundo, así. Pero se quiere tirar por la borda todo el esfuerzo, de carrera judicial en el Poder Judicial Federal. ¿Hay problemas en el Poder Judicial? Sí. ¿Qué se debe haber cambiado? La judicatura. El PAN votó a favor de la reforma del 94 cuando se cambió la Corte. ¿Por qué? Porque se redujo el número de ministros, se creó la Judicatura Federal, se crearon las acciones de inconstitucionalidad. Fue la primera vez que las minorías tenían un instrumento jurisdiccional para ir a atacar los abusos de las tropelías. No los partidos, los mexicanos, las comisiones de derechos humanos tienen esa figura de la acción de constitucionalidad y pueden atacar en la corte cuando yo me equivoque y cuando legisle algo en contra de tus derechos. Esta supremacía dictatorial de la que hizo referencia Laura es el mejor elemento de confesión. Tiene un transitorio segundo que dice: todos los asuntos que están en trámite se desechan al cesto de la basura porque se van a interpretar a la luz de esta reforma. Es decir, todos los que ya ganaron amparo, como lo ganó Laura, como lo han ganado muchos trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que les ganaron los juicios de amparo con la Constitución vigente, ¿no? Ahí sí la Constitución ya no es la Constitución, ¿no? Y es como barguitas en la ley de Herodes, arrancan esas hojas y nada más quieren, que es una joya. Dice, todo lo que está en trámite se va a interpretar a la luz de este decreto. Y eso es una falacia que voy a poner en la siguiente ronda. Juez. Gracias. Primero le diría al diputado Arturo, no todos estamos contra usted, ni contra el partido de Morena, no es así, al menos del lado del Poder Judicial de la Federación no lo es así. Somos servidores públicos todos y servimos al pueblo de México. Y eso es lo que siempre hemos querido decirle de parte del Poder Judicial de la Federación. Se lo digo y tengo esta oportunidad por fin de estar dialogando con una persona del partido oficialista. Y ¿cuál es oficialista? ¿Del partido de la mayoría del pueblo? Del partido oficial y de la mayoría del pueblo. No, porque hay partes de la Constitución que son pétreas y que por defensa de todos no se deberían de tocar, salvo que tuviéramos un Congreso Constituyente. Ellos no tienen la prudencia de saber que no les asiste el respaldo de la legitimidad del pueblo. Ya lo oí, magistrado Gómez Fierro, quienes eran jueces y dictaban suspensiones definitivas contra los bodrios legislativos que aprobaban la reforma energética, la ley combustible y todo eso. También por eso se quiere desaparecer de los jueces, porque aunque tuviese el control de la corte, no toleran que un juez tenga la capacidad para dictar justicia. Escuchemos. Pues hay que recordarle al juez los vicios del propio Poder Judicial. Son datos reales, 4 de cada 10 personas son familiares de jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras y ministros. 2,296 personas ganan más que el presidente por encima de lo que establece la Constitución. Pero el conflicto de interés que existe entre un Consejo de la Judicatura y un Tribunal de Justicia Disciplinaria hace que los jueces se juzguen ellos mismos. El país vive un momento distinto, ya no estamos en la época de los neoliberales. Hoy vivimos en la sociedad republicana y en esa lógica no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. Y entiendo que les estamos quitando los privilegios y quizás algo más. Responderle a Laura Ballesteros con una buena noticia el día de hoy. Laura, la Presidenta de la República, va a presentar 2 modificaciones muy importantes. Una constitucional, al 21 constitucional, para que la propia Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana pueda tener más atribuciones y colaborar con los ministerios públicos. Y otra paquete de iniciativas a las leyes secundarias para reformar los ministerios públicos y las defensorías públicas. Así es que espera algo bueno de lo que estabas tú platicando en este momento. Y tercero, ¿dónde estamos, Pamela, realmente? Estamos en la lucha de 2 modelos. Y yo los entiendo a ellos porque siempre ha sido una aristocracia, ¿no? Fíjate, nosotros, ¿no?, llegamos con un poder, como ya lo dije, representativo, democrático y federal. Representativo porque hubo 357 diputados que votaron a favor de la reforma constitucional. Hubo también 86 senadores que votaron a favor. Después, 25 entidades, obviamente lo ratificaron. Esto representa 36 millones de mexicanas y mexicanos contra 8 personas, ¿no?, que representan una aristocracia judicial. ¿Queremos eso? ¿Queremos ministros legislando? ¿Queremos ministros echando para abajo lo que dice el pueblo de México? Creo que no. Quisiera saber en la exposición de motivos dónde dice que se va a acabar la corrupción o el nepotismo con que uno vaya a las elecciones. Eso no lo dice tampoco en la exposición de motivos. Nada más quieren democratizar el Poder Judicial de la Federación, pero creo que no es la manera correcta. A mí me encantaría hacerles muchas preguntas más, pero pues ya se nos acabó el tiempo. Pues, ¿nos echamos otra mesita, les parece? Claro, sí. ¿Sí? ¿Ya están? Ya, tal vez que le dé miedo a Arturo, aquí regresamos con gusto. No, ya está. Te diría que te traigas a otra persona más, por favor. Bueno, nos traemos a alguien del PT o alguien del Verde también. No, de otro partido. Hay algunos, ya no salgo. O sea, y todavía para rematar, aparte que la conductora es conservadora neoliberal, todavía ponen a un juez preocupado, ¿no? Un juez decente, trabajador, que no tengo duda que lo sea, ¿eh? Pero oye, ¿por qué no pones a una jueza que esté a favor de la reforma, ¿no? O sea, te digo, o traerte uno del PTE, yo no digo que no inviten a MC, ni a PRI, ni a PAN, se vale, pero oye, ¿por qué desprecian tanto al Verde y al PTE? Que pueden ser malos partidos, pero ni modo que sean mejores el PRI, PAN y Movimiento Simulado que ellos, los aliados de Morena. O sea, y bien dice Arturo, para todos tengo. Ahora resulta que dice este farsante de Moreira que hay cosas pétreas que no se pueden quitar de la Constitución. Y luego otro se rasga las vestiduras, el otro farsante de
se me está, Federico Dorin, dice que se ve por los derechos humanos. ¿Y qué los derechos humanos de los trabajadores petroleros que impusieron un amparo en el 2013 para detener la reforma energética no tenían derechos humanos? A mí me afecta que hayan parado plantas de la CFE para darle prioridad a la de Iberdrola. Y Obrador apretó los puños cuando una ingeniera de la CFE le comentó: ¿por qué están paradas las turbinas? Ah, es que con la ley energética, licenciado, tuvimos que parar las plantas de la CFE para darle prioridad a la a Iberdrola. Ahí no estaban afectando nuestros derechos porque le estaban dando oportunidad a una privada sobre una empresa estatal. Pero bueno, un desastre la reforma energética. También muy mal Laura Ballesteros porque dice: estamos con los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Los jueces son servidores públicos que van y vienen, o sea, no tienen una planta fija, como sí lo tiene la de recursos humanos, el que abre la puerta, el contador, la licenciada que trabaja ahí en recursos humanos. Ellos sí están bien. El problema es que los jueces son como los diputados, se ha explicado hasta el cansancio, no tienen derechos laborales como tal. Los pueden remover, yo los puedo remover en cualquier momento. Imagínate que todo un país se detenga, cualquier país del mundo, porque hay que velar por el interés de 2,000 jueces que no los puedes quitar, aunque nos lleve la jodida a más de 100 millones de mexicanos, que porque pues es que no puedes vulnerar sus derechos humanos. ¿Y los míos cuáles son? Entonces el 39, tírenlo a la basura, bórrenlo, que consiste en que nosotros podemos cambiar nuestra forma de gobierno las 24 horas, los 7 días de la semana, en cualquier momento. No tenemos que pedirle permiso a Carrancá, ni a Federico Dorin, ni a Moreira, que dicen que ahora sí hay que respetar la ley aunque no nos guste. Y ellos no la respetan, porque en la Constitución dice que la Suprema Corte no puede modificar texto constitucional. Dime qué opinas tú. Hasta luego.